¡Ey! ¿Qué pasa? Bueno, nuevo vídeo en el canal. Vamos con el segundo Workshop Tour de Sera. Y como no, estoy en Alicante y concretamente en Mascotas Dama Petrer. Vamos con el segundo Workshop Tour de Sera. Buah, esto va a ser alucinante, chicos. El tío Nico aquí ya está preparando la urna. Tengo a David, que es al que tenemos que agradecer el poder hacer aquí el Workshop Tour en Mascotas Dama. El buen amigo Javi, que ha querido acompañarnos. Y como no, el señor Bernabéu. Oye, mira todo el muestrario. Sí, que hemos hecho. He cogido imágenes para que lo vean antes de la intro. Como digo, segundo Workshop Tour de Sera. Vamos con un biotopo de Borneo asiático. A ver con qué nos sorprende esta vez el señor Nicolás. Vamos con la intro. Esperamos a que acuda toda la gente para disfrutar con nosotros. Día de locura. Alucinante, ponos aquí que os ilumina más la luz, entra adentro. Bueno, para la gente que no lo sepa, estas caras sí o sí os tienen que sonar. De Valencia. Porque en el evento de la semana pasada de Oasis Garden, el primer workshop, Miguel Ángel y José ya estuvieron allí y me dijeron, Alan, igual vamos a Alicante. Digo, no puede ser. Y digo, giro la cámara. Y le digo a Nico y a José, digo, si vienen, es que ya son, esto es para nombrarlos club de fans, club de fans. Pues bueno, alucinante, chicos. Miguel Ángel y José, tío, desde aquí os damos las gracias, tío. Porque que va. Ibais a venir, yo digo, como vengan, tío. Pues os damos las gracias porque el que valoréis el esfuerzo y que encima vosotros hagáis también ese esfuerzo extra de venir a Valencia Sagunto y ahora a Alicante, chicos. Espero, José. Un buen detalle. Que esto está grabado, chicos. Todavía mínimo, contadme, ¿no? Que os regala, Si no le doy caña. Pues bueno, nada, daros las gracias de nuevo y espero que, bueno, que este segundo workshop también os guste tanto como el primero. Y que lo disfrutéis. Seguro. Venga, chicos, gracias, tío, gracias. Y bueno, tenemos aquí a Lucas de Viveros Fuente la Reina. Quedaros con la cara de Lucas, que en breve tendréis noticias de su empresa que vamos a visitar. Lucas, bueno, pues un placer que vengas aquí al segundo workshop. Bueno, yo de conocerte a ti también, que Nico me ha hablado mil veces de ti y ya nos hemos puesto cara. Así que bueno, espero que disfrutes el workshop que vamos a hacer aquí y bueno, ya digo que en breve te visito y la gente conocerá tu maravillosa empresa de plantas, ¿vale? Venga, tío, gracias, tío. Bueno, pues comenzamos este segundo Sera Workshop Tour en Mascotas Dama Petrer Alicante. Ya aquí tenemos a todos los asistentes disfrutando de... Esperemos disfrutar del montaje del biotopo del señor Nicolás. Y bueno, al igual que hicimos en el primer Workshop Tour, vamos a ir con
el señor Bernabéu, José Bernabéu de Sera, como siempre, para que nos explique todos los materiales, urna y mueble que vamos a utilizar en este biotopo, ¿vale? Giro la camarita, como siempre, y voy con José. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Pues bueno, como siempre, explícanos un poquito, urna y muebles que vamos a utilizar, filtración, todo lo que conlleva este biotopo. Hay novedades, para este biotopo de hoy hay novedades. La urna que vamos a utilizar es la más alta, la más grande, que es de 160 litros, ¿vale? Pero esta vez vamos a mostrar luego una pantalla, esta va a ir cubierta. La gama de Sera de Aquatán son acuarios al aire, ¿vale? Con pantalla al aire o los tubos al aire, pero en este caso lo mostraremos luego, va a ir cubierta con una pantalla nueva, es la primera pantalla. ¿Tiene una tapa? Correcto, que se pone en España, ¿vale? La primera, ¿eh? Sí, sí. La primera, la estrenamos aquí. Sí, la venga. Aquí, muy bien, está eso. Novedades, ¿vale? Eso está muy bien. Que luego, bueno, luego la vemos, luego. Perfecto, al final de todo. El mueble es un mueble en color claro, muy bonito. Nosotros sabemos que hay 8 colores distintos, ¿vale? Y estos kits, cuando se compran convencionalmente en la tienda, siempre vienen con un filtro de esquina, el Edge, pero por este montaje que va a tener también mucha carga biológica de los botánicos, hemos optado por un filtro exterior. En este caso va a ser el 800. Muy bien. Que le pondremos la carga. Con lámpara ultravioleta también. Sí, con lámpara de amalgama, llevará. Siporax. Y seguramente le meteremos una resina de fosfatos para que no haya problemas de algas. Porque a lo mejor se queda en esta zona que está muy iluminada. ¿Vale? Para arrancar el filtro utilizaremos el filter Biostar. ¿Vale? Añadiremos al final del filtro. Al final. Que no nos pase como no. El echazo al final. ¿Vale? Y usaremos un acondicionador de calidad, como siempre, con esa pasta. La gota. Perfecto, ¿vale? Perfecto, José. Ah, y si puedes echar un vistazo, mira qué roca más bonita tenemos. La roca de Aragón, que tenemos ahí un surtido muy importante. Ah, muy limpia, muy deseada. Roca Dragón. Sí, sí. Que me ha dicho Nico, que dice, le he dicho, Nico, qué roca más chula. Y me has dicho, no se va a ver. ¿Qué nos vas a hacer? A ver, la idea va a ser la estructura que se haga con la roca Dragón. La roca Dragón tiene una cosa muy bonita, que es marrón, tiene como una textura de barro. Entonces eso va a hacer que cuando pongamos el... Bueno, luego lo veis, ahora vamos avanzando conforme lo vayamos haciendo. Lo vamos a usar la fibra de coco de sacarlo, el pelo de coco. Vale. Lo hemos puesto muy bien en digamos, lo que es la publicidad de este workshop, pero para ya decirlo en el vídeo, vas a montar un biotopo asiático de Borneo. Exacto. Para todos los que estamos aquí, la gente que verá el vídeo en sus casas, explícanos qué tipo de biotopo es este de Borneo. Este biotopo va a ser del río Barito, no río Vareta, el río Barito. Importante. Este río está al sureste de Kalimantan, isla de Borneo. No sé si conocéis Borneo. No hemos estado allí casi ninguno, creo, ¿no? No, no lo imaginamos. Será invitada a todos los que estáis aquí. Será invitada. ¿Cómo se sorteará? ¿No era eso? ¿Un viaje a Borneo? No era eso. Bueno, pasará otra cosa. Bueno, en esta isla, al ser una isla, como bien se dice, ¿no? Está aislado, es una zona aislada. Tenemos plantas muy exclusivas, como la bujalandra, hay criptocorines. Ah, qué guay. Claro. Es el río este, el río Barito, además, es uno de los más importantes de la zona. Tenemos entornos de todo tipo. Tenemos desde aguas rápidas, donde encontramos un agua muy cristalina, muy clara, con cantos rodados. Luego tenemos zonas más encharcadas, humedales. Por lo tanto, tenemos zonas muy variadas. O sea, podríamos hacer un aguas claras con corriente, un aguas rápidas, con lochas. ¿No habéis cogido el flyer? ¿Día lo repartes? Porque en el flyer vais a ver los entornos en foto. Claro. Importante. A ver si me curro yo el flyer para que no lo veáis. Claro. Aquí tenéis la explicación de lo que es un biotopo, la explicación de qué biotopo vamos a recrear hoy y en la parte trasera los materiales que vamos a utilizar en este biotopo. Esto lo estamos repartiendo en cada workshop.
Todo. Ya hay algún aficionado que se ha puesto en contacto con nosotros y nos ha dicho, por favor... Esto ya para coleccionar. Sí, sí, sí. ¿De cuánto? Digo, nada, esto quien lo diga se lo enviamos. Claro, claro, claro. Para que lo tenga. Tú imagínate cuando acabemos todo el tour de workshops, pues tener todos estos tipos de biotopos diferentes. Sí, sí. 2 años, ¿eh? Te vas. ¿Dos años? ¿Tengo que aguantarte 2 años, José? No creo que aguante tanto. No creo que aguante tanto. Esta zona que vamos a representar es una zona estancada, con un agua muy parada, con muchísima hoja muerta, muchísimo sedimento, ramas. ¿Qué pez sería el que pondríamos? Aquí vamos a poner el gurami chocolate. ¿Gurami chocolate? ¿Entraría algo más? ¿Algún pez de fondo? Rapora brillital, y con esto ya lo tendríamos. Lo tendríamos. Para que se quede equilibrado y que podamos ver incluso la reproducción. Lógicamente, nunca ponemos los peces después de la instalación hasta que no se hace su correspondiente ciclado, pero bueno, lo enseñaremos en redes cuando esté ya con sus peces y todo. Eso Elías se encargará de poner los peces y haremos algún vídeo introduciéndolo. Correcto. Como pilla cerca de casa, podemos hacerlo. Perfecto. Y la introducción de peces la hace Elías. Eso es. Vale. Y luego vendremos a grabarlo el día que lo vayamos a ver. Perfecto, pues venga. Chicos, vamos... Antes, Ana, es importante que... ¿Por qué vamos a usar el gurami chocolate? Es una zona de aguas estancadas donde hay poco oxígeno. Este pez tiene desarrollado el laberinto. Es un órgano que consiguen coger el oxígeno del aire y sintetizarlo a sangre. O sea, pueden coger... O sea, aunque en el agua no hay oxígeno, el gurami chocolate puede coger el oxígeno del aire. Qué bueno. ¿Vale? Entonces, es un incubador bucal, que eso también es interesante. Mola. El gurami, sabes que normalmente el gurami beta suele hacer el nido de espuma, que es lo que más se conoce. Este no, este incuba en la boca. Esto mola mucho. Como los ciclos africanos. Como los africanos. Perfecto. Eso mola, es algo diferente. Pues venga, ya no nos demoramos más. Después de la explicación, la gente está expectante en que empieces a colocar piedras y bueno, y nos vayas explicando todo ese fantástico, espero, montaje. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. ¿Va alguna más, Nico? Sí, luego mezclaremos en detalle con la antracita. A la antracita solo, al final. Porque vamos a mezclarlo con la estética. Que la boca sí que habéis visto que hay cantos rodados en la foto. Como vamos a un cantito rodado que va a ir muy bien con la antracita de seda, que son cantitos pequeños. ¿Habéis que me encantan estas rocas, tío? Muy chula, ¿eh? Le pone el componente fusión, que es esa esponjita que está poniendo entre las dos rocas, le pone ahora el pegamento y fíjate cómo va a salir un humo porque hace una reacción química. ¿Ves el humo? Esto hace una reacción química que luego se convierte esa esponjita como cemento, como roca, súper... Sí, súper duro, súper duro. Yo dije en el anterior workshop también... Cuando hacemos este tipo de montaje, está elaborado, poníamos un tronco. Las urnas sufren. Vengo de Terrario. O sea, tenerlo claro que la urna, pues si hacéis este tipo de montaje muy a menudo, a sexto montaje igual doy los peces ya. Con la raya, ¿vale? O sea, no es normal. La idea que llevas para la gente que está viendo el vídeo y aquí en directo, tu idea es recrear como si fuese una grieta en el cual estás haciendo, vas a hacer aquí un montículo de piedra y como has dicho, como una grieta en la cual pasa el agua, ¿no? Exacto. Vamos a intentar, ¿qué pasa en los ríos? Sabéis que los ríos cuando nos acercamos a la orilla... El reembalso, ¿qué hace, no? Claro, el agua sabe que cuando pasa, a los ríos o los lagos incluso, se come un poquito lo que es la erosión de la tierra, ¿no? Entonces hace una pequeña grieta hacia adentro. Vamos a intentar hacer un poquito... La tengo que hacer a partir de aquí arriba porque quiero darle un poquito de altura también y hacer la bajada de aquí en el colines. ¿Vale? Entonces, ahora hay que darle mucha altura y a partir de la altura ya hacemos el como la aleta, ¿no? Que hace como una aleta. ¿Vale? We'll be right back.
Se están planteando venir a Logroño. A ver. Ya les he dicho que si se viene, la habitación la pago yo. ¡Buah! Eso está grabado, José. A ver, hay que reconocer que Miguel Ángel y José han fundado el club de fans del Workshop Tour de Sera. A ver, empieza en nada. En nada empieza una cosa y luego llega. Nuestros teloneros, ¿no? Claro, 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 claro. Es decir, lo necesitamos ya. Bueno, vamos a ver un poquito. Aquí tenemos a, ¿cómo te llamabas? Rafa. Rafa, cuéntanos, ¿tienes acuario, no? Claro, sí. Cuéntanos un poquito, a ver, ¿qué es lo que tienes? Yo, gambas y peces. ¿Qué tienes? Cuéntanos, ¿qué peces? Bueno, de momento me he deshecho de mucho, pero ahora solo tengo guppies. ¿Guppies? Sí, más variedad de colores. Muy bien, muy bien. Claro, me he encantado por ello. ¿Y has venido a ver aquí si...? A tener un poquito de idea. Si aprendemos un poquito del tío Nicolás, ¿no? Exacto. ¿Te está gustando o qué? Claro que sí. Bueno, sí. Soy un aficionado. Es que si dices que no, corto esto en el vídeo, ¿eh? Venga, Rafa, pues muchas gracias, tío. Disfrútalo. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Yo, Sergio. Sergio, ¿qué tienes? Yo tengo de africano. Ah, muy bien. De Malawi y tal, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Un acuario de grandete o...? 500. Bueno, pues yo acuarios de 500, de menos también. Salen en el canal siempre. Así que contáctame, te visito. Bueno, pues me pegas un toque y yo te visito. Que voy yo a lo últimamente corto de aficionados, ¿eh? Un placer, tío. Tenemos por aquí a... José, ¿qué tal? ¿Qué tienes tú en casa? Dos acuarios. ¿Dos acuarios? Uno de 140 con escalares. Ah, muy bien. Y el otro de 60 litros con el otro a los buffy y a los... Bueno, muy bien, todo bonito. A mí me encantan todos los peces. Más fácil, más bonito, pero bueno. Muy bien. ¿Te está pareciendo interesante el workshop, sí, o qué? Aquí. Sí, ¿verdad? Bueno, fíjate, el montaje del tío Nico. Pues nada, tío, un placer, ¿eh? Disfruta. Bueno, por aquí tenemos a... Miguel Macía. Miguel Macía, ¿qué pasa? Ya me pones cara por ahí, por lo menos. Claro que sí. Cuéntanos, Miguel, ¿qué tienes tú? Melatonaenia, son 240. Muy bien. Son los australianos. Los oletes incisos, Parkinsoni. Muy bien, muy bien. Y algún otro más. Oye, mucha variedad aquí entre los aficionados de peces, ¿eh? Aquí no había tenido nunca y voy a... Son muy bonitos, mucho color, ¿eh? Espectacular. Y bueno, y disfrutando del workshop hoy, ¿no? Pues nada, pues gracias por asistir. ¿Qué tal? Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? Gaby. ¿Qué tienes tú? ¿Tienes acuario también, no? Me imagino, ¿se has venido aquí? Por supuesto. Cuéntame. Soy hermano de Elías. ¡Ah! ¿Tú eres? Claro, tío, si te parece mogollón. Vaya, vaya. Tenemos un separador de ambiente de 300 litros panorámico. Ah, qué guay. Amazónico, lógicamente, con el rey del acuario. Bueno, pues os tengo que visitar yo a vosotros también, ¿eh? Que esos acuarios así que se paran y tal quedan muy bonito a tres vistas, ¿eh? Se ve por los dos lados. Claro, claro, claro. Todo natural, plantas, troncos a punta pala. Bueno. Pues genial, tío. Pues bueno, lógicamente tú vienes aquí con enchufe, ¿eh? Sí. Bueno, disfrútalo, tío. Gracias. Y bueno, tenemos aquí a... José Antonio García. ¿Qué pasa, José Antonio? Cuéntanos. Yo tengo guppies criando. Ah, muy bien. Me está gustando y la verdad es que... Algo diferente esto, ¿verdad? No es como los que tengo yo, porque yo los tengo más simples. Pero claro. Simples, bueno, bueno, pero... Lo disfrutamos, aprendemos y nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe. Con este acuario espero pillar cosas nuevas para... Claro. Perfecto, tío. Pues bueno, pues gracias por venir aquí, tío. Un abrazo, tío. Venga. Bueno, por aquí tenemos a... Juanma. Juanma, ¿qué tal, Juanma? Tú estás ahí un poquito alucinando hoy con el pegar las piedras, ¿eh? Sí, porque para... Te ha molado, te ha molado. Vamos a probar una técnica de esta para lo que yo... Muy bien. Tenemos más terrario y paludario. Sí, ahora... Ah, tienes más terrario y paludario tú. Sí. Ah, muy bien, tío. Utilizamos mucho la poliuretano y la espuma y las siliconas, pero quería evitar eso con otros sistemas. Muy bien, pues fíjate aquí. Aquí el tío Nico, que lo disfruta como un loco, el loctite este, el pegamento. Bueno, loctite no, que he hecho ahí
Publicidad que no es, es de Sacana, es de Sacana. Ahí estamos, ahí estamos. Mira. Estamos viendo dragones y unicornios ya. Ya lleva colocón, ¿eh? Es que le encanta. Yo, a veces no es necesario pegar y pega solo por el colocón que coge. Igual te quedas todo el año ahí. Qué locura, qué locura. Te va a caer así, la pones esa ahí en el medio, la pegas, te si hace paz en el suelo. Tío, claro, que es una máquina. Está perdiendo dinero, tío. Qué bueno. Qué bueno. A ver, vamos a verlo. La pones esa piedra ahí abajo. Ay, y así la pegas también y haces trabajo. Caso. Tantos años, Nico, tantos años, tío. Menos mal que tengo un maestro aquí. Ahí estamos, qué grande. Si lo pones así. Como no la hagas, caso te pega con la cara. Pero si le pegas una base, no te pega. Que va quedando el montaje, que estamos viéndolo súper guay, me estás comentando que va tapado con coco. Sí, primero ¿Por qué? Primero pondremos el sustrato. Elevaremos la zona hasta casi la roca, taparemos prácticamente la roca. ¿Vale? Y luego pondremos, mezclado con la roca, el coco. El pelito de coco. Esto va a simular como si fuesen raicitas. Materia orgánica, hemos dicho que estaba lleno de materia orgánica el río. Pero va a tapar bastante piedra, ¿me has dicho? Sí, la piedra va a parecer barro, no parece que sea el borde de un... Pero bueno, yo tengo imaginación, pero de momento no lo veo, es muy curioso esto, ¿eh? Ahora lo veréis. Me parece súper curioso, es que no. Creo que lo verás, no sé. Bueno, claro, que igual me lo cambias ahora a última hora. Bueno, digo, no, esto era así. Vale, ¿te acuerdas lo que te dije? Pues nada, ¿no? No, eso olvídate. Bueno, en principio, como veis... Borra el clip ese de vídeo. Sí. La cuevecita aquí parece que está haciendo tan chula. Pues bueno, en teoría va recubierta con fibra de coco, que tenemos también de Sacana, ¿no, Nico? Vale, ahora lo enseñamos. La jefa. ¿Qué tal? Disfrutando aquí, disfrutando de un día maravilloso de workshop, montaje y bueno, con toda la gente. Una maravilla. Vale, José, y ahora vamos con el... Floregro, ¿vale? Que ya lo hemos utilizado en varias ocasiones y es ideal para darle un poco de nivel a los acuarios y además crear una cepa de bacterias que nos ayuda a mantener el fondo lo más limpio posible, ¿vale? Perfecto. ¿Dónde vas a colocarlo, José? Pues según el maestro me indica... La primera capa por aquí...
Lo más pegado a la roca. ¿Vale? Perfecto. Que no se vea por aquí, porque si no, cuando se mueve el sustrato, igual se ve. Entonces, lo más pegado a la roca. Vale. Vale. Eso es lo bueno que para el tema de los botánicos, la descomposición. Exacto. Explícame, José, la batería lo que hacemos con eso. Lo explica mejor mi compañero Nico, pero lo que se refiere efectivamente es que esto va a crear una cepa de bacterias en el sustrato que va a ayudar a toda la materia en descomposición que va a haber a través de los botánicos su reducción más fácil. Bueno, chicos, ahora para que no se nos venza la grava que vamos a poner aquí para todas las fitoclorines y demás que vamos a usar, vamos a poner perdón en los huecos. Para que no se venza, que no se nos meta en el montaje luego, tierra, el floredón, que no se nos venza para adelante, ¿vale? Todos los huequecitos que hay entre las rocas, tapaditos con perlón. Con perlón, luego el perlón por la cara visible lo embelleceremos con alguna planta, con el pelo de coco, lo dejaremos todo tapadito para que estéticamente quede bonito. Muy bien. Botánico, los tenéis aquí en Mascotas Dama. Todo esto lo podéis comprar, hay mucha variedad de botánico para los acuarios. Bueno, David nos está dando ya visto bueno para ir a la picadeta, ¿no, David? A la picadeta. Venga, gente, el momento que todos estabais esperando. Vamos a la picadeta, venga, va, vamos para allá. No puedo decir que de José llueve mucho. O sea, José, el José le pega que... Venga, vamos, colado. Mira, con él el primero ahí pasa. Tengo hambre, tío. Voy ya, estoy con el café de esta mañana. Pasad para adentro, pasad. Pasad para adentro, pasad. Pasad para adentro la piqueta, pasad. Claro, porque es lo más importante. Claro, el que ya tiene un nivel, pues él ya hace su camino. Pero la gente que empieza nueva es la que tenemos que formar para que el acuario funcione. Sorpresa, me encantan las sorpresas. Claro, que mira qué camiseta más chula. Que ya no sé de dónde la ha cogido. ¡Ostras! ¡Alonso! ¡Alonso, no sé la camiseta! ¿Se la da la jefa? Vale. Y ha tenido el A ver, David, ¿qué nos traes, tío? Unas camisetas aquí, de Mascotas Dama. ¡Qué maravilla! ¡Qué detalle de David! ¡Eso se merece un aplauso, eh! ¡Vamos! Y el que no aplaude no tiene camiseta, ¿eh? ¡Qué bueno! Mucho músculo ahí. Además, de verdad. ¿Y qué te crees? ¿Que esto lo voy a borrar? Esto sale en el vídeo, vamos, fijo. Si me da, toca hacer la pose en inicial, ¿no? Bueno. XL. Muchas gracias. XL, aquí le falta camiseta. Enséñala, vamos. XL. Es UM. Y José se la pondrá en directo, que le encanta. Pero con desnudo y todo, ¿no? Todo, siempre sí. Vamos. A él es para mi suegro, que nos ha ayudado mucho. Qué grande el suegro. Y además seguro que eres el mejor suegro que tiene. Seguro. Y a mi suegra, ¿eh? Ah, la suegra, nuestra suegra. Esa es la suegra, que es la que manda en casa al final. Vamos. Una L es para usted, ¿qué pasa? Una L. Qué grande. Bueno, ¿qué os parece? Espectacular, ¿no? Ambientazo,
como siempre, en los workshops, Tour de Sera, lo pasamos genial. La charla coloquio, aquí entre aficionados. Sí, sí. Esto es lo mejor de todo. El montaje no sé cómo va a quedar, pero el ambientazo, eso... No tiene precio. La verdad que lo pasamos maravillosamente, la gente son muy, muy, muy simpáticos y bueno, para que... Mucha afición, mucha afición. Cuidado, cuidado. Alonsito. Fijaros qué caña, ¿eh? Bueno, pues aún sí que se va a ver mucho más roca de lo que pensamos. Sí, sí, aún le queda coco, ¿eh? Meter. ¿Ah, sí? Hay que meterle bastante. Alan, mira la afición, ¿eh? El padre de Lía y de Gaby. Que son hermanos los dos, que ¿no? Son hermanos, ¿vale? Yo conozco a Elías de hace muchos años y él siempre me ha hablado de su padre, ya no vive, pero que era el aficionado y se los llevaba a ellos de pequeños a Alicante, a Faunolandia, que estaba en un sótano y para ellos era una odisea. Y mira, Elías ya lo conocemos, a muestra claro, la afición que tiene. Claro, claro. Pero mira claro. A Gaby, mira a Gaby el acuario que tiene en casa, tío. Una pasada con sus discos, o sea, son aficionados. Y encima de... discos, Gaby. Eso hay que, te tengo que visitar yo, ¿eh? Ah, ¿sí? Visita a casa. Sí, sí, claro, claro, somos Dios. No, no, no. No, está muy bonito, ¿eh? Y a mí lo que de eso es de su padre. De la padre afición. A hijos. Además, yo, Elías, como sabe que soy de Sera tal, su padre tiene cosas que yo no he visto. Y es antiguas, que antiguas de Sera. Exacto. Pues eso también se merecería un billete, ¿eh? Tú consigues lo que tienes así antiguo y luego hacemos un directito con José y lo explicamos. Son cosas muy curiosas. Yo me ha encantado, porque yo he oído hablar de Gaby, yo atiendo desde hace años a Elías, y es el hermano de su padre, de su hermano, no lo había conocido, y me llevo una alegría, y fíjate, ahí. Qué grande Gaby, bueno, fantástico. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Nico, ¿qué piedras son estas? ¿Tienes algún nombre en concreto? Canto rodado, negro. Piedra de canto rodado, que me imagino que habrá de diferente tamaño, ¿no? Sí, eso es. Ahora con la entracita de Sera. La pequeñita, la gravita. Claro, le vamos a dar más juego. Buah, y el contraste de la grava ocre con la, el color antracita gris, súper chulo, ¿eh? Sí, queda muy chulo. Aquí arriba colocamos las plantas, aunque también han metido roca, piedrecitas. Sí, algo de piedrecita, pero por darle un toque, eso no se va a ver prácticamente. Va quedando genial, tío. La verdad que eres un artista, ¿eh, tío? Cada uno diferente del siguiente, tío. Un poquito envejeciendo también, como siempre, Nico, tema de pequeñas raíces, ¿no? Eso es. Ah, detalle, mucho detalle y acabamos el montaje. Pero el problema es que el detalle lleva tiempo. Sí, verdad, es lo que más cuesta. ¿Pero vas a poner muchas ramitas como estas? Vamos a darle, sí, vamos a ver cómo lo hacemos. Ahora y probamos, soy error. Vale, está muy chulo, tío. Así que sobresalga, tío, está muy, muy curioso, tío. A ver qué tal te queda. Vamos a utilizar para este acuario también un filtro exterior, ¿vale? Aunque el acuario, el kit viene con un interior. Y en otros montajes hemos utilizado el 1200, pero en este con el 800 nos sobra porque es también potente. Vale, ¿vale? Perfecto. Y este Elías lo conoce muy bien. Además, Elías tiene en casa la gama anterior, que no es con... No es regulable. Exacto, no es electrónico. Vale, ya te viene con Siporax y Crystal Clear y todo. Se viene completo, litro de Siporax, la bolita de Crystal Clear,
todo el material para montaje. Y que es la manguera y tal. Exacto, manguera, accesorio para poder realizar el montaje. Y luego el motor, la máquina. Y nos vamos a poner ya con ello porque si no se nos pega el arroz. Sí, sí, hay que ir ya montándolo, poniendo todo el material mecánico y biológico. Y así ya, nada más acabe Nico, a darle caña. Una ramita, la parte baja, para rellenar un poquito esta zona. ¿Un poquito más aquí en la arena? Un poquito. ¿En la grava? Y luego, si te parece, Alan, pones tú el detalle de la antracita. Estaba deseando que me lo pidieses, tío. Yo coloco la antracita pequeñita, ¿no? Por todo. Sé que eso a ti te gusta. Vale, vale. Entonces, ya prácticamente lo tenemos. Antracita. ¿No la pongo yo? No, José, la pongo yo. Qué ganas de protagonismo, José, tío. Deja que salga Alan, tío, en el vídeo. Que es su canal, tío. A ver, Nico, a ver. El montaje, a falta de un poquito, sí, ramitas y la antracita, lo tenemos. Planta, al final se pone aquí detrás. Planta, con Lucas. Ahora Lucas me echa la mano a plantar todo. ¿Eh? Vale, pues nada. Que se ve. Eso es. Venga, vamos a darle caña, que estamos acabando ya. Vamos a darle caña. Bueno, chicos, ya casi lo tenemos. Fijaros. Como siempre, Nico nos sorprende en cada uno de los montajes que hace, totalmente diferente, totalmente es otro biotopo, lógicamente, pero bueno, creo que al final no sabemos ya cuál nos gusta más, ¿eh? Es una locura, así que vamos ya con el último detallito y llenamos. Bueno, estamos a punto de acabar el workshop, de acabar el biotopo, pero como no, tenemos aquí a David de Mascotas Dama, a José, que hay sorteo, ¿no, chicos? Sí, sí. Hay sorteo. ¿Qué vamos a regalar? ¿Qué vamos a regalar? Vamos a regalar dos mochilas. Dos mochilas. Un Siporax. Siporax Nitrat Minus, que elimina los nitratos. Hay que explicarlo. Explícalo bien, David. Explícalo bien, no nos enfades a José. Crystal Clear para un agua cristalina. Que no se satura, hasta tres lavados. Exacto. Maravilloso. Y el nuevo filtro de esquina X Edger, ¿vale? Que esto va de lujo. Es decir, aquí va a haber 5 ganadores. Y me ha sacado dos mochilas. Madre mía. Bueno. Lujazo. Pues nada, preparamos papelitos, ponemos los nombres y vamos a ver quiénes son los galardonados. Exacto. ¡Buah! Sorteo por todo lo grande, chicos. Estos workshops van cada vez a más, ¿eh? Ahí vamos. Nicolás. Hasta 5 ganadores, Nicolás. ¿Solo? ¿Solo? Vamos a más, Esto se viene arriba. Esto se viene arriba. ¡Guau! ¡Qué caña! Lo ha mojado, tío. ¡Qué chulo queda! Mojadito ya, tío. Gracias, me ha costado mucho mojarlo. Espectacular, Ah, tío. Siempre por delante de la cámara. Brutal, Venga, vamos a poner ahora. Yo soy un mandado aquí, La grava antracita. Si el montaje queda mal, es por culpa de la grava. Da igual, no pasa nada. Es la que más asemeja los. ¿Dónde la quieres, Rico? Por la parte de dentro, ¿no? Exacto. De dentro hacia afuera y donde más, la parte de arriba. ¿Aquí también? Claro. ¿Así repartida? Sí. ¿Así esa cantidad, así? Como si fuera pimienta y sal. No, va. ¿Cómo lo ves? Métele caña. El saco es entero arriba. ¿Ah, sí? Sí.
¿Así? Claro. ¿Mola o qué? ¿O más? No. ¿Más o...? Mira. Hostia, man, tío, me hace tío tope. Faltaba tu toque con la mano. Ahora, por, lo ¿por mismo, dentro? Por aquí. Y aquí me ha difuminado, aquí menos cantidad. Vale, o sea que esto no sé si se ha podido súper bien. Eso, ahí, muy bien. El tío, ¿eh? Hombre, a ver, tengo 20... Ha nacido para esto, ¿eh? No ha salido tope, pero tengo 25 acuerdos en casa. Alguna cosa he hecho. Hasta luego. De tanto grabar está aprendiendo algo. ¿Queda alguien por anotar, Javi? Por ese y por aquí, por la... Sí, queda, tío. ¿Por aquí o...? Sí, me tengo complicado por ahí, ¿eh? Ahí, vete desde aquí. Esto es una locura. Chicos, cierro el canal. Voy a hacerme biotope. Lo siento, Nico. A partir de ahora, acabamos este biotope y no somos enemigos ya. Somos competencia. Escucha, no tengo nada que hacer contra ese. No vale nada. Si lo hubiese hecho yo, esto no vale nada. Escúchame. La mayoría de las facturas que vienen son por aquí, las soy yo. Hazte la factura, José. Ya estamos con el cofín. ¿Para qué lo mojas? ¿Y luego vamos a llenarlo? No, lo voy a llenar así. Ah, sí, ya está, poco a poco. Ahora vamos llenando hasta las... ¡Reserva mesa para cenar, José! No, esto es para humedecer, para que las raíces de las plantas... Bueno, Lucas, explícalo tú. ¡Lucas! Ven aquí, Lucas. Lucas, de Viveros Fuente la Reina. Cuéntanos, ¿por qué lo moja Nico? Porque... Sí, no, se humedece para que se compacte, ¿vale? Y poder plantar mejor. Claro, vale, pero eso es verdad, ¿no? No te has dicho el que sí, lo digas, ¿no? Porque si no se humedece a la hora de plantar, se quedan muchas burbujas. Claro. Y eso es malo para la... Vale, hay que siempre humedecer bien lo que es. Tiene que estar bien compacto. Perfecto. Eso es importante. Yo de ti te veo cara de buen chaval, Lucas, me lo creo, pero es que de Nico, vamos. Ni de coña. Bueno. A ver, Lucas. Venga. Vamos a poner titocorines bullosas, que son de la zona de allí, desde Sri Lanka. Y nada, vamos a llenar toda la parte de arriba. No sé si Nico querrá poner abajo. Era dicho por todo, ¿no? Vamos a echar por aquí una pequeña caída por aquí. Y aquí pondría unos lotus. ¿Vale? No, unas ninfeas. Sí, ahora los ponemos, vale. Venga, ¿vale? Pues chicos. Vamos a ir haciendo. A ver, voluntarios, para ir limpiando la planta. Eso. Voluntarios para ir limpiando. Como he dicho, Lucas, de Vivero Fuente la Reina. Distribuidor, Lucas. Nacional, ¿no? Nacional solamente. Pues bueno. Que ya bastante. La gente va a flipar cuando vea lo que hay. Bueno, una locura. ¿Alguien se anima? Ahí está. Bueno, fijaros. El Sera Workshop Tour, qué interactivo. La gente participando. Aquí tenemos a Rafa dándolo todo, ¿eh? Bien limpito, ¿eh? ¿Criptocorina? Esto era criptocorina, ¿no? ¿Curiosa? Curiosa. Ah, yo digo, es que yo curiosa, oye. Qué curiosa, ¿eh? Qué curioso. Unos nervios, si lo puedes ver aquí. Muy bonita esta. Se nota mucho los nervios, las hojas grandes. Las pequeñitas son solamente verdes, pero cuando desarrollan, luego con la luz del acuario lo vais a ver. Qué guay. ¿Has haciendo tú la parte de arriba, Lucas? Sí, voy a hacer la parte de arriba. Yo voy dándole por abajo. Pero no me lo dividas, yo lo dividiré. ¿Sí? Bueno, chicos. La dividimos porque tienen buenos rizomas. Como podéis ver aquí, aquí salen dos plantitas más. Muy bien. Así que vamos dividiendo para distribuirlas. Aparte, esto tira bastante, sí, Lucas. Se multiplica por estolones y además en un par de semanas, tardan un par de semanas en adaptarse y a las dos semanas ya empiezan a multiplicarse. Vamos, que esto está, digamos que la parte superior del biotopo se va a llenar, ¿no? Se va a llenar. ¿Y la altura, Lucas, de esta planta? Es la que tienes, la que veis. Ah, esto ya es adulto. Esto es adulto. Vale, entonces es como una pequeña, a ver, una estepa, por decirlo de una manera, claro, ¿no? Será... Esto se hace en la parte alta del acuario, si creciera mucho, no quedaría segundo. Vale. Entonces, es lo que vamos a ver ahora, simplemente estará más frondoso cuando coja bien y se reproduzca.
Pero la altura es esta. Es una planta dura. En cosa de un mes y medio, más o menos, está todo lleno. Buah. Precioso. El contraste del verde oscuro de la planta. Claro, no sé. La roca, el color de la antracita. Muy chulo, ¿eh? ¿Toda la misma, Nico, la que estáis poniendo ahora mismo, no? Sí, 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 va a ser escrito. Ah, solo va a haber esta. Ah, vale. Pondremos unos ideas. ¿Sí? Sí, sí, vale un toque. Dale un toque más alto en aquella esquina. Vale, vale. Sí. Normalmente en la naturaleza lo que se encuentra son extensiones largas de la misma planta. Porque tienden a ocupar el espacio. Claro, y se va reproduciendo, claro, claro. Y desplazan otras plantas. Sí que es verdad que la ninfea sí que es una planta muy resistente y suele crecer a veces mezclada con otras. Vale. Buah, está quedando súper chulo, sí, chicos. Además, las ninfeas son plantas de pantano. Aquí va clavado. Y aquí va clavado. Lucas, tú tienes mucho para dar, ¿eh? A mí me parece que... No tanto. No me pases tu teléfono, ¿eh? No te pases, ¿eh? No me pases tu teléfono, que yo puedo llegar a ser muy pesado. Vale, Nico, ¿vamos ahora con los botánicos? Sí. ¿Qué tenemos? ¿Hojas de caña que me gusta a mí ahí? No. No. O... Lo siento. No pasa nada. ¿Qué tenemos? Se me olvidó. ¿Qué tenemos por ahí? Hemos dicho que hay nenúfares, ¿no? Pues vamos a poner una flor de loto, que es un tipo de nenúfar. Muy bien. Y lo vamos a poner... Esta tiene que estar ahí luciéndose, ¿eh? Que es muy bonito. Muy bien, es un botánico que se descompone bastante rápido. ¿Ah, sí? Pues no tiene pinta, tío. Muy blandito. Tiene pinta de que va a durar bastante. Es blandito. Y luego, ¿tú es que has cogido de botánicos, Nico? ¿Hojas de qué? Una almejita también. ¿Ah? No. Parece un taparrabos. Es un taparrabos. No, ¿cómo se llama este? No me acuerdo. Está puesto en la hora del flyer. Luego lo veis. También muy chulo. ¿Por qué hemos elegido este? Los chocolates, muy fácil que aquí dentro se sientan a gusto y te hagan la puesta. ¿Ah, sí? Entonces, un poquito como una cueva para la reproducción. Claro, y tal, aparte, ¿no? De una cueva que hemos dejado ahí atrás. Esa cosa no se queda muy bien. Vamos a ver por detrás. Vamos a también a dejarle algún botánico de estos. Este lo vamos a echar más para allá. Sí, ahí sí que queda bien. Hojita de catapa también. Ah, ¿de catapa? Vale, catapa es hojita pequeña, con un tamaño más pequeño. Todo, Nico, previamente hervido. Siempre hervido, ¿vale? Siempre hervido. A un coquito, ¿vale? Ah, qué chulo. ¿Este coco de qué es? Se llama coco. Te lo pongo complicado, ¿eh? Sí. Te lo pregunto porque sé que no te lo sabes. No, es un coco. Hay que darle más vueltas a las cosas. A veces son simples. Bueno, está quedando espectacular, ¿eh? Claro, súper realista, aunque yo no he estado allí, ¿no? Pero me lo imagino. Que hemos dicho que es un acuario donde los frutos de los árboles caen al agua. ¿Estos, Nico, son piñas o algo? ¿Tipo piñas? Piñitas, sí. Al final estamos como simulando semillas que caen de los árboles. Claro. Por ejemplo. Bueno, ¿cómo vas por allá? La semilla esta de... Perdón, la piña de aliso es una piña, bueno, es europea, ¿vale? Que no es de Asia. Pero bueno, nos puede valer también para simular. Al final lo que queremos es naturalizar. Muy bien. ¿Vale? Pues creo que lo estás consiguiendo, ¿eh? Está muy natural el acuario, muy natural. Lucas, precioso, ¿eh? Eso espero. Sí, muy chulo, tío. ¿Vale? Está brutal esta zona de aquí. Luego con la luz, al iluminar más cerca, queda mucho mejor. Pues saldrán colores diferentes. Vamos a ver tonos muy diferentes. Claro. Vale, Lucas, ¿qué estamos poniendo ahora? ¿Qué planta era esta? Estamos poniendo ninfea. Ninfea. Es enana, ¿vale? No podemos poner un nenúfar porque un nenúfar consume mucha energía. Y en un acuario no va a funcionar ningún par. Entonces ponemos un ninfea, que es de hoja pequeña, para que pueda absorber mejor la luz y los nutrientes por las raíces. Pues esta, digamos que la hoja está también en la superficie flotando. Sí, esta llegará a la superficie en poco tiempo. ¿Hace algún tipo de flor? En unos días, ¿en primavera? Sí, hace una o algo. Flor amarilla. Amarilla, ¿no? Sí. Bueno, pues muy bonito puede con quedar esto. Pétalos, muy bonitos. Precioso quedará, precioso. En cosa de 3 días llegará a la superficie. Es súper rápido el crecimiento, ¿eh? Sí, ¿verdad? Hay que estar podando. ¿No o qué? ¿O no? No hace falta. No necesariamente. Se deja que vaya flotando, pero igual irá reproduciendo, ¿no? La superficie. Lo suyo es ir podándola porque se llenará toda la superficie. Claro, de claro. Hojas, sombra. ¿Para qué? Claro. Preciosa, ¿eh? Esto no te lo pondría. Casi que a lo mejor un poquito más aquí, ¿no? Ahora es una zona, ¿no? Ahí. Quería mostrar
mostraros cómo multiplica el Infea. Mira, para que lo veáis aquí de cerca. Echa un estolón, ¿vale? Y esto es la próxima planta. Tenemos las raíces ahí. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que esto en un acuario seguramente lo haga por fuera de la tierra. Vale. Lo que tenemos que hacer es cogerlo y volver a plantarlo en la dirección que queramos. Y ya está, simple. Se vuelve a plantar esto, ¿no? Se planta esto. Esto, estolón. Y de ahí sale una nueva planta. De ahí sale otra planta. Una enciclopedia, Lucas, en plantas. Brutal, brutal, brutal. Vamos ahí los machos. Ole ahí. Ángel, esta es una cosa tuya. Sí, se puede. A ver, se puede centrar más lo que es. Te queda rinconado. ¿Va a ser el rincón? A ver, lo mire, sí, mira, échale la puede. Hacerlo sin el tío. De ahí para allá. Va a venir gente a la tienda solo por ver el acuario de Torrevieja, de Santa Pola. Me están hablando. Bueno, esto ya casi está, Ya casi está. Poniendo el perlón, como siempre, para llenar con la manguera. Vamos a ello. Tenemos a Elías, ya no lo tenemos a Elías. ¿Ves, ves, ves? Elías está. Volveré. ¡Qué alegría! Llenar a manguera. Por fin. Estaba ya cansado del cubo de. Mira que no pasa mal, ¿eh? Vamos subiendo el nivel, ¿eh? Ya, tenemos, ya llenamos con manguera. Un cubo total, ¿eh? Bueno, vamos a ir con el sorteo porque posiblemente tardemos 3 horas en llenar la urna. Así que bueno, espera, que José quiere hablar. Hombre, quiero decir, porque es agua de ósmosis, para hacer, por eso vamos lentito. Vale, agua blanca. Preparado. Lento pero con calidad. Bueno, vamos con el sorteo. Van a haber 5 ganadores. Demasiados, ¿eh? Pero vale, vale, bien. Otro. Bueno, José, 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 José. Ya le va picando el bolsillo, Seba. Sí, sí, ya. El segundo workshop ya vamos recortando. Ya va recortando. Bueno, vamos a ver. Tenemos a Alonso, que es una mano inocente. Que de inocente, fijaros, no tiene nada. Así que bueno, Alonso, me he sacado papelitos. Qué miedo, tío. Dale, dale el palo a Alonso. Y tienes que coger el. Uno, va. Uno. O sea, mare. A ver. Vero. Aquí está. Coño, Vero, cago en la mar. Qué suerte, ¿eh? Venga. Enhorabuena. Venga, a ver, ¿qué sorteamos ahora? Día antes lo que vamos a sortear y ya está, va. Nitrat Minus, venga. Nitrat Minus, que bajan los nitratos. A ver. José, ¿qué? ¡Ay! ¡Berruti, vamos! ¿Quién es? ¡Ahí estamos! Un paquete de Nitrat Minus. Mira que sí va a ser José, o sea. Disfrútalo, disfrútalo. Vale, ¿qué vamos a soltar ahora? ¿Ahora? El filtro. El filtro, uy. Eso son palabras mayores. Alonso, afina bien, Alonso. A ver. Habla o calla para siempre. Este es mío. ¿Miguel? ¿Miguel Ángel? ¡Sí! ¡Hombre! Ya que ha venido desde Valencia, por lo menos se lleva un filtro. El problema de esto es que ahora tendrá que montar un acuario para ponerlo en marcha. A ver, claro. Esto es nuevo proyecto siempre. Exacto. Eso, ¿vale? Eso. Nuevo proyecto. Regalo envenenado. Disfrútalo, Miguel Ángel, tío. Venga, va, seguimos. Ahora que la mochila. Vale, pues el Crystal Clear. Venga, va. Alonso, a ver, venga, va. Jonathan Ruiz. ¡Jonathan Ruiz! ¡Vamos! Crystal Clear. ¡Ahí vamos! ¡Enhorabuena! Y bueno, nos falta la mochila. La última mochila de Sera. Vamos a ver. A ver quién es el último ganador. Vamos a ver. Al final la ha sacado el eso al palo, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Uno. No mire, solo mira uno. Eso, solo subí yo. Ya no ha puesto mi nombre. Reme. ¡Olé! ¡Ahí vamos, Reme! ¡Ahí vamos, Reme! Compañero.
La mochila. El balón, no. Gracias. Ahí está. Miedo, tío. Enhorabuena. Alan, mira, me alegra mucho enseñarte el sistema de iluminación que vamos a poner en esta guay. A mí me gusta mucho que me lo enseñes, José. Vale, vale. Esta pantalla, como he dicho al principio, es nueva, es la primera vez que la ponemos, que no sé ni cómo funciona, ¿vale? Muy Pero bien. Lo que sí que sé, la calidad de iluminación que lleva. Muy bien. ¿Vale? Que van estos tres tubos. ¿Vale? Uno luz blanca, uno blanco y rojo para fomentar la fotosíntesis de las plantas, y el Cool Daylight, que es azul y blanco, que le va a dar estos destellos a los colores de los peces, fantástico. Muy bien, que van estos tubos que sabíamos que se ponían en las pantallas intercambiables. Exacto. En este caso van en la tapa. En la tapa. Ahora pondremos el sistema, que lo tengo aquí guardado, que Muy no bien. Hemos estudiado aún cómo va, pero estos son unos rieles que van a ir aquí. Acoplándose en la misma tapa, que se levanta todo lo que es el tubo. Ah, pues mira, sí, no es tan complicado. Así, ¿vale? Sí. ¿Vale? Es más fácil de lo que yo pensaba. ¿Ves? ¿Vale? Pero es que no lo había estudiado, es la claro. primera vez. Entonces bueno. no iba a engañar, no lo había visto. ¿Vale? Y aquí va. ¿Vale? Perfecto, perfecto. Exacto. Una única reactancia nos mueve con un cable triple los tres tubos. Vale, ¿vale? ya está. Lleva todo, todo directo. Y luego llevará su tapita, que luego la pondremos y va genial. De lujo. ¿Vale? Pues nada, ya luego lo colocamos sí, luego y lo haremos el encendido en directo. Bueno, fijaros, como bien ha explicado José Bernabéu, esto es una primicia de Sera, y bueno, me alegra que salga aquí en el canal y en el workshop Joder. Que estamos haciendo, ¿no? Así es, Alan. Así fijaros es. Que bien se acoplan, aunque bueno, Nico es un poquito torpe en este sí. sentido. Nah, es muy sencillo de colocar, fijaros. Hasta Nico lo puede colocar. No sé. Claro, porque no hemos puesto la tapa porque estamos haciendo el llenado. Si se pone la tapa, claro, claro. Pero no va sujeto a la tapa, Vale, vale. La ahora, siguiente. Bajamos abajo y luego subimos. Bájalo. Es más fácil. Claro, muy bien, sí, José. Sí. Tío, José parece que haya entrenado para esto, ¿no? Claro. Genial, chicos, genial. Y bueno, la tapita, José, por encima. Sí. Que no hemos quitado el plastiquito. Muy práctico, Tenemos un marco en negro. Y luego la tapa que recubre, que bueno, tenemos hasta aquí con el logo de Sera, que hacemos así. Y para poder hasta dar de comer y todo, súper funcional. Vamos a poner en la base un alimentador automático ¿También? Cuando nos vamos de vacaciones. Genial. Genial. El filtro. Perfecto. ¿Vale? Ya lo hemos dale, José, dale. Conectado las conexiones. Está la conexión. ¿Vale? Que tiene el cebado automático. Exacto. Y es una cosita que mola. Le ponemos. ¿Vale? Muy bien. Ya tiene luz. Y en el momento que tiene la fuerza, se le da a la S.
ahí se pone en marcha. Y ahora empezará a hacer el burbujeo porque empieza a rellenarse automáticamente él solo. Hace un autocebado. ¡Vamos! Ya está. A full, a full. Y ahora, además de echar el acondicionador de agua, Aquatán, ¿vale? Tenemos un producto que añade minerales al agua, como calcio, magnesio, manganeso, elimina metales pesados, es un antiestrés, es un protector de las mucosas. Esto, en definitiva, para mí, le da vida al agua y al acuario, ¿vale? Muy importante. Tú sí que nos das vida, José. A todos los que estamos aquí nos estás dando una vida, vamos, maravillosa, vale. Maravillosa. Aquí ahora tendrás que cortarte porque voy a echar... No corto nada, José. Pero es que no. Así no puedo yo bien echar. Nada, pues no voy a cortarlo. Fijaros, José. Sufre, José. No voy a cortar, José. Tienes que conseguirlo. Y en este caso vamos a arrancar el acuario con bacterias, pero con filter Biostar, que además que son ideales para arrancar un acuario nuevo, no nos va a ocurrir como en Oasis Garden, que dejamos turbio el acuario durante 24 horas para poder disfrutarlo, ¿vale? Y así es un producto nuevo que ponemos en el canal, filter Biostar, ¿vale? Supongo. Perfecto. Así nos hace el agua blanca. Sí, efectivamente. Hay opciones de todo, José. Además es muy práctico porque esto también es interesante echarlo al propio Siporax en el mismo filtro. Ah, sí. Vale. Dale cañita. Ahí estamos, mira. Que fluya, José, que fluya. Exacto, que fluya, José. Vamos a echar sin miedo. Y bueno, ya tenemos finalizado el biotopo asiático de Borneo. El segundo será Workshop Tour en Mascotas Dama, cómo no. Y bueno, lógicamente, José, Nico, hay que quitar la banda, que ya es tradición, para dar como finalizado y inaugurar este biotopo de Borneo. Así que David, Elías, haced los honores, por favor, haced los honores. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Bueno, ahora sí, damos como finalizado el segundo Workshop Tour de Sera en Mascotas Dama Petrer, Alicante. Hemos hecho la eliminación, la apertura de la banda, de la urna, como siempre. Chicos. Goes up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay, okay, okay.